En un operativo conjunto, la Dirección Regional de Salud Junín, en coordinación con la Unidad de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, intervinieron 6 consultorios médicos y 3 establecimientos farmacéuticos, ubicados en el Jirón Puno, cuadra 4, entre las calles Libertad y Junín, en el distrito de Huancayo. Se clausuraron 3 establecimientos y se procedió a la incautación de 8 cajas de medicamentos para la investigación correspondiente. Establecimientos hacinados, medicamentos con observaciones sanitarias, vencidos, muestras médicas, las cuales están prohibidas su venta, además de no aplicar las buenas prácticas de almacenamiento, y que no se evidenció la presencia del químico farmacéutico dentro del local, fueron las faltas más recurrentes que cometieron 3 establecimientos farmacéuticos. Los 3 locales fueron clausurados como medida de seguridad sanitaria por el equipo de la Dirección de Inspección y Certificación de la Direza Junín. El día de hoy se ha realizado un operativo conjunto en el área de certificación. Ha inspeccionado 3 establecimientos farmacéuticos, los cuales 2 contaban con autorización y 1 que era clandestina, ¿no? Y las que contaban con autorización no cumplían con las buenas prácticas de almacenamiento. Se han encontrado también productos con observaciones sanitarias, algunos como fecha de expiración vencida, muestras médicas y sin registro sanitario. Y obvio que ha pasado para el cierre temporal como medida de seguridad sanitaria, hasta que subsanen sus observaciones. Del mismo modo, la Dirección de Intercambio Prestacional, Organización y Servicios de la Direza Junín intervino 6 consultorios médicos, de los cuales 4 no contaban con la resolución directoral de autorización para brindar servicios de salud en el Registro Nacional de IPRES, ni tampoco categorización vigente para brindar servicios especializados. Se brindó un plazo mínimo de 14 días para subsanar las observaciones.